Hola, ¿cómo están? Otra vez nuevamente con ustedes, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un interactivo de dos opciones. ¿Cómo está su vida el día de hoy después de que se alejaron? Opción 1, vamos a poner el citrino. Opción 2, el cuarzo verde. Te pido que te concentres, concéntrate muy bien, respira hondo, piensa en esa persona por la cual querés preguntar y saber. Y elige una opción. Y si es necesario, detén el video, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo está su vida el día de hoy después que se alejaron. Vamos a comenzar con la opción 1, el cuarzo citrino. Vamos a ver cómo está esta persona, cómo se siente. A ver qué nos dicen los oráculos al respecto, ¿eh? Vamos a ver. Bien, con la energía del huérfano. Esto nos está hablando ya que esta persona se siente muy sola, muy pensativa, angustiada. Es como que su mente se siente como desamparada, insegura y buscando, ¿no? Buscando dentro suyo el poder encontrarse consigo mismo. Por esta soledad que tiene, ¿no? Que tiene ahora en su vida. Así se siente esta persona en estos momentos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a sacar una más. Y nos está hablando de que esta persona ha descubierto, ¿no? Que no todo lo que brilla es oro. Y por eso, acá como vemos en esta carta, hay muchas máscaras. Realmente se siente muy desilusionada por lo que vemos de esta persona aquí en esta primera opción, ¿eh? Quizás tenía expectativas de una vida diferente o de que su situación fuera diferente, ¿eh? Pero bueno, ha descubierto cosas ocultas, máscaras, y eso es como que lo tiene o la tiene muy, muy pensante, ¿no? Sintiéndose muy sola o solo o pensativo o inseguro, por lo que vemos acá, ¿eh? Es como que se siente muy rodeado de una soledad muy, pero muy grande. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta primera opción. Bueno, vemos como esta persona ahora está muy pensativa, porque acá tenemos un rey de espada y este rey de espada nos está hablando de un signo de aire. También tenemos signo de fuego y de tierra, pero nos está hablando cómo está pensativa, ¿no? Esta persona cómo piensa mucho, es como que siente que sería incapaz de volver a amar sinceramente esta persona, ¿no? Se siente muy desilusionada por una situación. Es como que no soporta lo que le está sucediendo, ¿no? Se siente muy desamparada o desamparado con los pensamientos que lo atormentan a esta persona. Así está esta persona. Y como vemos acá, es como que siente que creyó, ¿no? Que creyó en algo que no era, que vio algo en una persona que no era y descubrió otra cosa, ¿no? Vemos también acá que esta persona es como que tuvo una persona o está con una persona que cree mucho en el esoterismo, en la magia, y vemos también cómo quisiera salirse de esto, ¿no? Cómo quisiera tener un logro y salir de toda esta situación en la cual se siente muy bloqueado, ¿no? Muy bloqueado,
Es como que no puedo más, me quiero ir de acá, pero me siento atado o atada a esta situación en la cual quiero salir y no puedo, que me cuesta, ¿no? Tanto a nivel emocional y a nivel, digamos, material. Es como que en este momento está todo muy difícil en mi vida, sobre todo en la parte emocional, ¿no? No estoy bien. He fracasado, me siento como que quiero irme de esta situación y no puedo. A nivel material también es un fracaso. Quisiera volver a tener nuevos inicios, encontrar mi plenitud. Y terminé encontrando y estando, porque en este momento se siente muy inestable y es como que dice, quisiera transmutar toda esta situación, cambiar todo esto que me está sucediendo. Y acá vemos todas las dificultades para llegar a lograr todo lo que quiere esta persona, ¿no? Es como que está muy lleno de dificultades. También este rey de espada nos está diciendo que recuerda un pasado de esta persona y lo recuerda con mucha nostalgia, ¿no? Recuerda que en su pasado su vida fue diferente, que no había todo lo que ahora tiene en su vida, ¿no? Cosas ocultas. Personas falsas, personas tóxicas, y es como que se siente bloqueado ante esta situación, con muchas dificultades para poder avanzar tanto a nivel material como emocional. Así está esta persona. Y recordando un pasado lejano, un pasado donde su vida era diferente, era más estable, estaba mejor, pero bueno, esta persona se dejó engañar, ¿no? Por estas máscaras, ¿no? Por esta máscara, por este brillo, por este glamour, por esto de estar mejor, ser feliz, encontrar una vida diferente. Y a dónde terminó encontrando una vida donde descubrió que no iba a ser así, a donde descubrió que había cosas ocultas, había mentiras y que su vida ahora es como que es muy monótona, ¿no? Es donde siente que está todo mal, ¿no? Tanto emocionalmente como a nivel material. Así está esta persona al día de hoy, ¿no? Entonces su mente se siente desamparado, inseguro o insegura, recordando un pasado que tuvo en su vida, ¿eh? Un pasado con nostalgia, un pasado que quisiera que la vida me transportara nuevamente a volver atrás. Y no volver a hacer lo que hice para poder tener que pasar ahora por lo que estoy pasando, ¿no? Evidentemente esta persona sabe que en su vida hoy hay una tercera persona, ¿no? Pero no de parte de esta persona, sino de la persona con la cual está esta persona. Entonces, también se siente muy fracasada esta persona y es como que está tan bloqueada, que es como que no sabe cómo hacer para salir de todo esto, ¿no? De todo esto que hoy se pregunta, bueno, me tengo que ir de esta situación porque no estoy bien, me tengo que salir de acá, volver a empezar de nuevo, volver a mi pasado, con qué cara, tengo que seguir adelante, pero me siento muy inestable, quisiera que las cosas hubiesen sido distintas, pero bueno, ahora son de esta manera. Tengo que arreglar cosas antes de irme, pero no quiero seguir estando así. Pero me siento como que estoy bloqueado, ¿no? Como que me tengo que callar la boca hasta poder salir de todo esto, porque acá, como vemos, esta persona está como atada, ¿no? Muy bloqueada emocionalmente, atada de brazos, atada, los ojos, y entonces le cuesta demasiado poder salir de esta situación, ¿no? Eso es lo que vemos al día de hoy. Vamos a sacar meses que pueden resonar con esta primera opción. Vamos a ver. ¿Cómo está el día de hoy? En una lucha el día a día, el sentirse mal, el sentirse muy sola o solo, con muchos problemas y dificultades. Así está el día de hoy, noviembre, marzo. Enero. Pueden ser fechas que puedan resonar contigo en esta primera opción, ¿eh?
Vamos a sacar tres cartas más del oráculo a ver qué nos dice sobre esta persona, ¿eh? Vamos a ver. Sí, esta persona siente que ahora, en el lugar donde está, en su casa, en su hogar, es estar como en una cruz, ¿no? Es una cruz y una carga muy pesada que lleva en sus hombros. Eso siente esta persona. Y es como que quiere evolucionar, ¿no? Quiere crecer, pero toda esta situación no solo lo arruina emocionalmente, lo hace sentir sola o solo, sino que también económicamente, por lo que vemos acá, el crecimiento, el poder evolucionar para esta persona es una cruz muy pesada, ¿no? Por lo que vemos, es como que ya esto parece, lo toma como que es un castigo. De esa forma lo toma esta persona, ¿eh? Todo lo que le está sucediendo, se ha dado cuenta que es un castigo lo que le está pasando, ¿eh? Así se siente esta persona en su lugar, ¿no? En su hogar. Se siente que está viviendo una cruz y una cruz muy pesada, que le ha producido muchísimos bloqueos, en el que para poder hacer algo tiene que lucharla mil veces y no le salen las cosas bien, no se siente bien, no está bien, ¿no? Entonces trata de vivir el día y el momento y tratando de encontrar la solución para poder salir de esta situación, ¿eh? Bien, vamos ahora a sacar cartas, pero estas cartas son para ti que estás consultando en esta primera opción. A ver qué te dice a ti. Vamos a ver qué te dice a ti. Sí. Sí. Bueno, yo veo que vos es como que decidiste soltar esta situación y perdonar, ¿no? Y dejarla fluir y que sea entregarla al universo, en las manos de Dios o en el universo y decir, bueno, lo entrego al universo y Dios sabrá, ¿no? ¿Qué hará con todo esto? Yo tengo que ponerme un reto y ese reto es avanzar y pensar en mí, ¿no? Entonces yo te veo así a ti. Es como que después de todo lo que pasó con esta persona, vos decidiste decir, bueno, suelto esta situación, se la dejo al destino, se lo dejo a Dios y yo me tengo que pensar en mí, ponerme un reto y ese reto es salir adelante y pensar en mí y estar bien, ¿eh? Y yo la verdad que te felicito que pienses así y que hayas actuado de esa forma, ¿eh? Porque que hayas pensado en vos es muy, pero muy importante. Vamos a sacar una carta del oráculo, lo divino femenino, seas hombre o mujer, el que consulta, todos tenemos energías femeninas y masculinas. A ver qué te dice el oráculo, ¿eh? Yo veo que vos estás avanzando, que vos te dijiste, yo me voy a fijar un reto y lo voy a hacer. Y yo veo que sí, que estás avanzando, que ya has cruzado ese muro, que en algún momento te bloqueaba en tu vida y dijiste, no, acá estoy caminando, di el paso, salí adelante, me siento bien, más allá de lo que sucedió, estoy pensando en mí. Bueno, Lilith, la primera mujer, soy la voz de mi cuerpo, mi alma y elijo la vida que deseo vivir. Realmente es muy linda carta. Yo te voy a decir algo. Decidiste decir, elijo, como dijimos acá, ¿eh? Elijo la vida que deseo vivir. Y fuiste derechito a eso. Y yo te felicito que hayas tenido la fortaleza para decir, bueno, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero seguir adelante, voy a estar en pie, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y nada ni nadie vas a apagar a mi luz, más nadie, ¿no? Desde ahora en adelante soy yo la que elijo lo que quiero, a dónde voy y qué quiero hacer, ¿eh? Y yo realmente te digo que el haber encontrado tu propia fortaleza fue algo
realmente muy admirable de tu parte. Te felicito por eso, seguí así, no dejes que nada ni nadie te vuelva a dañar, no lo permitas, porque no creo que lo hagas, porque estás muy fortalecida por lo que veo en esta carta. Encontraste tu brillo, tu propia luz, tu propia importancia, sabiendo la gran persona que sos. Entonces, yo te digo que me alegro que así sea y seguí así, ¿eh? Seguí así, que vas con muy buen camino. Bien, ahora vamos a sacar las iniciales para esta primera opción. A ver qué nos dicen las iniciales. La F, que pueden ser nombre y apellido, recuerda, o apodo de esta persona, la N, la J, la G, la K. Vamos a sacar unas más. La B, la S, la O, la E y la X. Bueno, recuerda que pueden ser nombre y apellido de esta persona o apodo. Las voy a poner ahí a ver si se ven mejor. De esta persona. Bueno, esta es la primera opción. Así está la vida de hoy de esta persona después de que se alejaron. Recordándote, sí, te recuerda. Esta persona te recuerda. ¿Se siente muy sola e insegura? Sí, también se siente muy sola e insegura. ¿Le daría vergüenza el volver a enfrentarse a ti? Sí, le daría vergüenza. Aparte, se encontraría con una persona totalmente diferente, ¿eh? Porque vos ahora sos otra persona. Seas hombre o mujer, no sos el mismo. Sos una persona fortalecida, llena de fuerza, empoderada, ¿eh? Esta persona se siente muy desilusionada de sus propias decisiones y muy desilusionada de sus propias decisiones, ¿eh? Está viviendo un caos, una cruz en su vida muy, muy pesada. Pero bueno, así está esta persona. Ahora le tocó ser esta persona la que piensa en ti, la que te recuerde y que recuerde que no valoró todo lo que vos hiciste y todo lo que vos le diste. Se fue por estos sueños, ¿no? Por estos brillos, en la cual terminó muy desilusionada, muy sola o solo esta persona. Bueno, esta es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. No olvides dar tu like, por el biorritmo de YouTube, que lo tiene muy en cuenta. Y vamos a pasar a la segunda opción. Aquí estamos con la segunda opción. Vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Vamos a ver cómo está esta persona después que se alejaron. Vamos a ver. Se cayeron muchas, entonces no. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, acá nos está hablando esta persona como que piensa en el tiempo, ¿no? Está muy pensativa en el tiempo, es como que eso es algo que lo tiene o la tiene atormentada el tiempo, ¿eh? Qué tiempo está pasando, los años, la vida, las situaciones. Y es como que, bueno, eso le preocupa. En este momento lo tiene muy, pero muy fijo en su cabeza el tema del tiempo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Por qué piensa tanto en el tiempo? Bueno, nos está hablando, es hora de hacer una limpieza, ¿eh? Esta carta evidentemente nos está hablando que esta persona está pensando que llegó el momento de tomar decisiones en esta segunda opción y decir basta de muchas situaciones, ¿eh? Y hacer una limpieza tanto a nivel espiritual, a nivel energético. Es como que esta persona se siente muy pesada, siente que tiene una energía que hace de que las cosas no sean como quiere, sino que como que si tuviera inducido o inducida algo, y como que también tiene que limpiar un entorno tóxico, ¿no? De su vida, tiene que sacar un entorno tóxico, y llegó el momento, ya no hay que esperar más,
tengo que hacerlo esto porque se me está pasando la vida, se me están pasando los años, y yo estoy estancado en esta, ¿no? En esta energía de decir, aguantando cosas que no quiero soportar más. Entonces, llegó el momento de hacer esta limpieza y cambiar mi vida, ¿eh? Así está esta persona por la cual estás consultando en esta segunda opción. Bueno, vemos que está con ese pensamiento, ¿no? De decir, bueno, llegó el momento, basta, porque se pasa el tiempo, el tiempo es uno, y si no lo hago ahora, ¿cuándo, eh? No quiero seguir desperdiciando mi tiempo. Tengo que hacer esto cuanto antes en mi vida, darle esta solución, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción sobre esta persona. Sí. Como te dije, acá nos sale el mago, y el mago es nos está hablando de tener las herramientas, ¿no? Para cambiar una situación en la cual esta persona no quiere estar más, ¿no? Un entorno tóxico, un entorno que le trae problemas, que no lo deja crecer como ha querido, que no se encuentra bien, ¿no? Acá vemos cómo esta persona es como que ya se siente debilitada, ¿no? Muy debilitada, a donde siente como que ha tenido una manipulación muy grande esta persona en sí misma. Vemos cómo recuerda el pasado, cómo quisiera volver a ese pasado donde fluía sin problemas, a donde se sentía estable, se sentía que, bueno, que vos le dabas seguridad, que le dabas confianza, que le daba fuerza, ¿no? Y que también se sentía muy contenido o contenida emocionalmente ese pasado que dejó atrás por ir en búsqueda de logros materiales, ¿no? Que, bueno, que no consiguió, que de todo le fue muy lento y muy incordioso, ¿eh? Acá vemos cómo mira hacia ese pasado diciendo, recordando, ¿no? Todo lo que hizo contigo y toda la inestabilidad que después generó de sus propias decisiones, ¿eh? Acá vemos como que esta persona se siente muy arrepentida de haberse alejado de ti. Te piensa muy mucho, te piensa muy mucho. Es como que hasta de noche esta persona se conecta contigo, como que hay una conexión energética. Quizás vos que estás consultando la sentís a esta persona. Porque es cuando esta persona termina de hacer todo lo que tiene que hacer en el día, se conecta contigo, ¿no? Se conecta contigo en los pensamientos, te recuerda, te piensa, se siente arrepentida de haberse alejado de ti, sabía que contigo fluía de una forma diferente y ahora no se encuentra bien, ¿no? Se encuentra rodeado de mucha toxicidad. Y mucho obstáculo. Entonces, por eso está con esta energía de decir, no, llegó el momento de hacer una limpieza en mi vida, sacar todo esto que me está obstaculizando, haciéndome mal, y volver a lo que me hace bien, ¿no? Y cambiar las cosas, y yo creo tener las herramientas para poder cambiar lo que hice, porque me siento arrepentido o arrepentida de esta situación, ¿no? Que yo mismo generé. Que yo mismo generé, que yo mismo arruiné. Si hoy me encuentro inestable emocionalmente, sí, es por mis propias decisiones, pero no me importa, voy a hacer ese salto al vacío y voy en búsqueda de todo lo que me hace bien. No me voy a quedar estancado acá. Llegó el momento de tomar una decisión, no voy a dejar que sigan pasando los años porque ya demasiado arruiné mi vida con las malas decisiones que tuve, ¿no? Entonces, esta persona está muy consciente de eso y veo que en esta opción
te piensa mucho y se conecta mucho energéticamente. Es como que no ha cortado los lazos energéticos con el pasado, esos lazos que los unían, ¿no? A pesar de no estar juntos, muy probable que tú lo sientas, lo presientas a esta persona, que estés haciendo algo y se te venga el nombre de esta persona sin pensarle, y vos decís, ¿por qué me salió el nombre de esta persona? Es porque esta persona se conecta contigo telepáticamente, energéticamente, ¿eh? O a veces se te aparece en sueño, o de bien que estás, te encontrás con algo que tiene que ver entre vos y esta persona, puede ser un lugar, algo, alguna cosa en la casa, ¿no? Porque, bueno, esta persona está muy conectada ahora al pasado, pensando, ¿no? En su pasado, en lo que hizo, en que están alejados por sus propias decisiones, por sus malas decisiones, y que llegó la hora de decir, no, tengo que cambiar esto porque arruiné mi vida, arruiné la tuya, espero no, que no sea tarde, ¿no? Espero que no sea tarde. Vamos a sacar fechas, fechas que pueden resonar contigo en esta segunda opción. A ver qué nos dicen las fechas. Vamos a ver. Abril. Nos está hablando de abril. Octubre. Vamos a sacar una más. Y junio. Que pueden resonar contigo. Recuerda en alguna fecha de cumpleaños, aniversario, etcétera, ¿eh? Bien, vamos a sacar tres cartas del oráculo para ver qué nos dice el oráculo, qué más nos dice sobre esta persona. Vamos a ir viendo. Sí, la verdad que esta persona está arrepentida y cree que llegó el momento de tomar una decisión, no solo de tomar una decisión, sino que también de actuar, ¿eh? De actuar. Sí, mira. Sí, qué increíble, mira. Esta persona siente que tiene muchísimas dificultades, y considera que tiene un entorno tóxico, un entorno que quiere. Lo quiere para sacarle algo, ¿no? Por algún beneficio. Entonces acá ve como que, bueno, esta persona tiene que tomar una decisión porque no puede vivir ya acá. Tiene que cruzar esta montaña y decir, sacar a esta persona que la cual lo único que hizo que le ocultaron cosas. Acá hay cosas ocultas, mentiras, manipulaciones, energías. Esta persona está así al día de hoy. Después del alejamiento de ustedes, ¿no? Pero esta persona ha tomado la decisión de cambiar esta situación, de basta de dificultades, basta de problemas, basta de esto que no, que lo único que es una montaña enorme, que sí, que la voy a pasar, no sé de dónde voy a sacar fuerza, pero yo voy a tomar ese impulso y esa fuerza, no sé de dónde, pero lo voy a cruzar esta montaña, voy a sacar este zorro, zorro de mi lado, todo esto tóxico, todas estas mentiras, voy a sacar esto, voy a sacarlo de mi vida porque no, voy a hacer una limpieza, como sea voy a hacer una limpieza, pero mi vida va a cambiar. Esta persona no quiere seguir así, ¿no? No quiere vivir más, ya tomó la decisión, es aquí, ahora, en este momento, por eso nos sale el reloj, por eso nos sale la limpieza, ¿no? Es decir, no me importa, no me importa lo difícil que sea cruzar esto, pero lo voy a hacer. No me importa esto, lo voy a sacar de mi vida, como sea, pero lo saco, ¿eh? Así está esta persona al día de hoy, después de haberse alejado de ti, ¿eh? Bien, vamos a sacar ahora, pero vamos a sacar para ti que estás consultando en esta segunda opción, a ver qué nos dice el oráculo para ti. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Bueno, no. Vamos a sacar esta. Sí. Bueno, ¿qué vemos acá? Acá vemos muy claro
cómo vos vas a tener que decir que no y ser muy, muy firme, porque en un pasado ya lo sos, porque ya dijiste que no, tuviste que lidiar con la envidia, porque acá vemos muy claro cómo la envidia hizo de que, bueno, que vos tuvieras que separarte de tu pareja, que se alejaran, provocó problemas entre vos y esta persona, La envidia, los daños energéticos. Entonces, acá realmente a vos, alguien del entorno, colaboró para todo esto, ¿no? Para que se diera esta situación, que vos te tuvieras que separar de tu pareja, que se alejaran, que pasaran todo lo que pasó en el medio. Entonces, bueno, vos dijiste, no, basta a la envidia, que en algún momento la envidia, el daño, me hizo tanto daño, que logró separarme de una pareja, que logró hacerme sufrir, basta. Entonces yo ahora puedo contra esto y contra lo que sea. Te pusiste en pie, dijiste, puedo, voy a ser plena y voy hacia esto. Y puedo contra esta envidia. Entonces vos ahora estás en esta posición de decir, no. Nadie más me va a volver a venir a hacer daño, ni nadie más va a causarme algún problema, Entonces yo la verdad que te digo que te felicito, que te hayas fortalecido, que seas fuerte ante estas energías, ante estas situaciones que han ocurrido en un pasado en tu vida, Porque yo acá te puedo decir que sí, que acá tu vida fue manipulada energéticamente para que esto te sucediera. Pero bueno, hoy estás fortalecida y no va a poder ni la envidia ni nadie venir a volverte a hacer daño, Así que bueno, te felicito por esa situación, que vos hayas tomado esa decisión de hacer esos grandes cambios, para que no te puedan volver a hacer daño, nada ni nadie. Bien, vamos a sacar ahora una carta del oráculo, lo divino femenino. Bueno, se cayeron muy muchas, así que no. Vamos a seguir mezclando. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Para ti que estás consultando en esta primera opción. Vamos a ver. Bueno, la Tara Verde, el Buda de la acción iluminada. Mi alma me guía a cada paso y hago lo que mi corazón me impulsa a hacer. Realmente tienes el poder de la sanación, porque la Tara Verde es el Buda de la medicina, de la sanación, de poder sanar todo tipo de situación. Entonces, me alegro muchísimo, que tengas esto, esta sanación, esta acción de iluminada, de poder sanar todo tipo de situación en tu vida, ¿no? Y que te sigas guiando por eso, que no dejes de guiarte, en cada paso que lleves, que sigas poniendo ese corazón lleno de amor para sanar a ti misma y al que quieras, ¿no? A cualquier situación. Realmente yo sé que vos podés, porque esto me está hablando que vos tenés la capacidad de sanar cualquier situación y sanarte a vos misma. Hay un mantra de la Tara Verde muy poderoso para, búscalo, googlealo, para decirlo, ¿no? Para sanar situaciones que a uno le han hecho daño o le hacen mal. Entonces, vos tenés ese poder, el poder de la Tara Verde. Realmente te felicito, me alegra mucho. No cualquiera lo tiene, ¿no? Transformar ese rayo de luz verde y decir sano tanto mi cuerpo físico, mental y espiritual, y sano cualquier situación que me esté haciendo mal. Bueno, lo vamos a poner acá y ahora vamos a sacar las iniciales. Vamos a ver qué nos dicen las iniciales para esta segunda opción. Y me salió la A, la Q, la Y, la P, la U. Recuerda que pueden ser nombre y apellido de esta persona. La H, la L, la R. A ver si se ve ahí. Sí. La T, la M y la D.
Bueno, recuerdo que pueden ser nombre y apellido o apodo de esta persona. ¿Cómo está al día de hoy esta persona? ¿Consciente de que no quiere vivir más como vive? ¿Conectado al pasado mental y espiritualmente? ¿Queriendo hacer una limpieza ya de todo esto tóxico que en algún momento le hizo cometer errores y alejarse de ti? ¿Es muy consciente de eso? Sabe que va a tener que ser muy fuerte para salir de esta situación, pero lo va a hacer esta persona va a salir de esta situación. Y vos vas a seguir siendo fuerte porque yo vi que vos dijiste no, desde ahora las cosas van a cambiar. Si en algún momento las energías, la envidia te causó un daño, ahora vos estás fortalecido y aparte tenés el poder de la sanación, el poder de la tara verde. Entonces, yo veo que, bueno, vos estás fortalecida, que estás protegida, y eso está muy bueno que sea así, que estés protegida. No dejes de hacerlo, sigue así, que estás muy, pero muy bien, porque ahora tenés plenitud. Porque en un momento a vos en tu vida te costó salir adelante, ponerte en pie, pero lo hiciste, ¿eh? ¿Te costó por qué? Porque estaba esto al medio, esta energía, esta envidia, que la envidia a veces es tan fuerte que puede provocar muchísimo daño más de lo que uno cree, ¿eh? Entonces, en esta opción, yo veo que esta persona puede volver a vos en cualquier momento a tener una conversación contigo, por lo que yo veo acá, porque no ha dejado de conectarse contigo a pesar de que estén alejados. Bueno. Esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.